Señores, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Aquí estamos en La Cosa Como Es, correspondiente a esta jornada, una servidora Edith Febles. Agradecida de todos ustedes, gracias a la gente que nos ve y que nos sigue aquí en República Dominicana a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y por supuesto a los que están en cualquier parte del mundo a través de nuestro canal de YouTube. Gracias. Gracias por suscribirse, es una forma de apoyar este contenido, de decir me gusta, de hacer que se sitúe en la plataforma. Yo agradezco a toda la gente que ha sido muy solidaria por más de un año que tenemos en este proyecto. Y uno lo siente afianzado y pese a las circunstancias adversas que hay en nuestro país y en el mundo entero, tenemos la voluntad, el compromiso y en cierto modo sentimos el respaldo de la gente que nos acompaña. Hablando de respaldo, doy la bienvenida en el día de hoy como copatrocinador de este programa también en el área de comerciales al Banco Popular Dominicano. Gracias a, también a la empresa La Famosa que sigue en agenda. Debo decir que tenemos un equipo que se dedica directamente a estas cosas, pero cuando me lo comunicaban dije, bueno, déjame darles un saludo y decir sobre todo que, bueno, a fin de cuentas los proyectos de esta naturaleza como este y cualquier proyecto periodístico necesita de gente que crea y de gente que apoye para que sea posible, para que continúe siendo posible. Entonces, yo agradezco a todos los que en su agenda nos han colocado y nos siguen colocando como un espacio legítimo de acompañar a la ciudadanía, de divulgar lo que pasa, de decir la cosa como es y de ese modo contribuir con la democracia. Hoy tengo varios temas. Tenemos el albergue San Francisco de Asís, hablaba del ayer, hoy lo hago de nuevo. Tengo la situación de los campesinos del Ceibo. En el Ceibo, como recordarán, está el grupo de los peregrinos que estuvieron aquí frente al palacio. Ellos me han mandado noticias. El padre Miguel Ángel Gullón, que es el director de Radio Ceibo, me participaba en la situación que viven ahora. De eso tengo un resumen también para presentárselos. Quiero hablar de una carta del equipo que representa a la candidata senadora por el Partido Revolucionario Moderno, Farideh Raful, a la Junta Central Electoral del Distrito Nacional. A la Junta del Distrito Nacional, más bien, la Junta Municipal. Tenemos una situación que se ha dado con una paciente en el hospital de la Policía Nacional, una paciente de COVID, el trato que recibió, de eso quiero manifestarles y participarles a ustedes, así como otras noticias de cosas que ocurren. Hay algunas declaraciones respecto al albergue, por ejemplo, del ministro de Salud Pública. De ese tema quiero hablar. Así que hago este cambio brevemente y estamos regresando con todo el contenido de esta jornada, diciendo la cosa como es. Bueno, yo quiero referirme a la situación del hogar de ancianos San Francisco de Asís. Ayer lo hice, lo he compartido en mis redes y he asumido una postura frente a esto porque conozco ese trabajo y conozco de muchas religiosas como las que están ahí encargadas y de otros albergues del país que andan al garete con CONAPE. O sea, no es la primera vez que recibo información de CONAPE de preocupación por la manera en que trata de forma peculiar a las personas que gastan su vida en los hogares de ancianos de este país. Yo invito a las autoridades de este país a que investiguen a ver qué es lo que está pasando con los centros para ancianos, que son los centros que nadie quiere ni nadie cuida, y no hay dinero, nadie apuesta por eso. Nadie apuesta por eso. Pero es muy molestoso que aquellas personas que viven en una oficina, que tienen sus oficinas, que tienen sus recursos, que le da el gobierno, que hacen un trabajo, que son a los hospicios de ancianos, lo que la liga a los ayuntamientos, intermediarios para recibir y administrar, y ir con poder allí. Traten con menosprecio, con irrespeto y con todo lo que usted quiera, desconsideración, a quienes gastan su vida todos los días en un hogar de ancianos. Ese ha de ser de los trabajos que nadie quiere. Díganme ustedes, yo les pregunto a ustedes y piénsenlo. ¿Quién de ustedes quiere estudiar en la vida, dejar todo, no tener familia, no tener esposo, no tener esposa, no tener hijos, no tener nada? Dedicar tu vida entera a cuidar ancianos. Esas son gentes únicas en la vida, son personas extraordinarias que escogieron eso porque tienen una fe o porque tienen un compromiso y porque creen que esa es su vida. Y se entregan como se han entregado las religiosas de la congregación Hermanos Desamparados a ese asilo. Tienen en este momento a su directora muy grave en el hospital Marcelino Vélez, en Herrera.
12 religiosas más ya fueron ingresadas por COVID al Hospital Marcelino Vélez. Otra religiosa se puso mal anoche, ya son 4, y son 9 que tiene el albergue. Me extraña profundamente el silencio de la iglesia, la falta de acompañamiento de los pastores de esta arquidiócesis que deben y están a tiempo de acompañar a unas religiosas, que es infundado lo que se ha estado diciendo. ¿Por qué? El ejemplo más claro y más práctico y más evidente es que hace 2 días CONAPE anunció que estaba haciendo una intervención en el hogar de ancianos San Francisco de Asís. Caramba, pero hace 15 días ustedes dijeron lo mismo. Dijeron, y lo publicó el periódico El Nacional, y lo publicó SIN, que estaban interviniendo porque se habían vulnerado los protocolos. Ah, ¿y qué pasó? No que intervinieron para asumir ustedes, y resulta que ahora, como hay problemas, ya ustedes no habían asumido o no se enteraron, y entonces dicen, ¿por qué no nos han informado? Pero ustedes no habían intervenido. Esa es la cosa más lógica. Ahí no hay que discutir porque son datos y son verificables y están ahí y están disponibles. De modo que yo quiero llamar la atención. Y quiero llamar la atención porque en este país, en ese albergue, lo que yo tengo entendido es, han muerto ya 14 ancianos, y eso en dos, tres días, 14. Ellas saben, porque la gente, donde hay gente mayor, 300 personas casi, mayor de edad, ancianitos, pues la muerte es un estado natural del envejeciente de término muchas veces. Ahora, eso que está pasando ahí no es lo que pasa siempre, no es regular. Ese centro no registra ese número de muertes. Entonces, han muerto 14. El ministro de Salud ha dicho en la mañana de hoy que son 11 personas las fallecidas. Ponga usted que ok. Bueno, además que el ministro de Salud todo lo recibe con retardo. Él mismo lo ha dicho, las pruebas es con retardo, las cosas, porque eso tiene un cierre. Entonces, dice el ministro de Salud que son 11. Dice que hay algunos que han muerto de otras enfermedades. Claro, un poquito de COVID le avanza, ¿no? Todos tienen enfermedades, porque cuando usted está viejo, tiene todos los achaques del mundo. Le duele hasta el cabello, decía un viejo que yo conocí. Entonces, 11, que hay 15 ancianos sospechosos pendientes de resultados. ¿Sabe cuántos médicos había anoche en el albergue San Francisco de Asís en una situación de esa naturaleza? Uno. En el listín diario habían 20, pero ahí había uno. Y digo en el listín diario porque ahí declaró la directora de CONAPE de todos los médicos que tiene nombrado, que veía yo ayer. En realidad les voy a decir cuántas personas son las que prestan servicio de verdad. Que lo tengan en nómina es una cosa, que estén ahí es otra. Pero no se puede decir ahora, es culpa de los médicos que están ausentes. No, ¿desde cuándo han estado presentes? Esa es la pregunta. Porque las monjas han tenido que buscar dinero para pagar a médicos para que vayan a hacer el trabajo que el Estado Dominicano debió proveerle hace mucho tiempo. Porque esa es una función estatal y es, digamos, entre todas las funciones, la que permite recuperar y mantener en dignidad a la gente más desfavorecida y vulnerable de una sociedad. Esa debe ser una decisión, eso no debería ser discutible. Ellas no deberían estar, como estaba esa religiosa, buscando ayuda, procurando medicinas, y en promesa lo saben porque hace poco más de una semana estuvo ahí buscando medicinas, consiguió proteínas, no tenía las medicinas en ese momento. Entonces miren lo que sale ahí. Atribuye el brote de COVID en asilo a la negligencia médica. Eso es la directora de CONAPE. ¡Qué chulo! ¡Qué lindo! ¡Qué bien! Yo tengo los contactos que se hicieron. Miren, se les llamó al Ministerio de Salud Pública, funcionarios de salud pública, que fue uno de ellos, por ejemplo, y se fue. Se fue cuando se estaba muriendo. Entonces, al otro día, cuando es lunes, que ya sale la cosa, que todo el mundo sabe, que la prensa está enterada, entonces se hace este aparataje, ¿para qué? Y ahora en la prensa. Todo se resuelve muy bien en la prensa. Lo que le estoy diciendo es, pasen de la prensa a los hechos, porque si no, ahí se puede profundizar la tragedia. Yo siento mucho pesar por lo que le han hecho hasta el momento, pero todavía estamos a tiempo de remediarlo. Y esa remediación no la puede hacer CONAPE. Se lo digo al ministro de Salud, no puede ser CONAPE. ¿Por qué? Porque yo conozco de hogares de este país que se están planteando si verdaderamente pueden seguir bajo la regentería de CONAPE. Porque no funciona, porque es infuncional y porque hay serias discrepancias.
Y todo lo que, y generalmente cuando uno trata un tema y habla de un tema públicamente, me suele pasar, recibo una y otra y otra y otra información, y obviamente todo hay que corroborarlo. Todo debe ser corroborado. Y procederé, y eso hay que corroborarlo. Pero hay problemas. Yo no tengo ninguna duda de que hay problemas. Tienen que verificar los instrumentos de funcionamiento del Estado dominicano respecto a los hogares de ancianos. Aprovechen la hora del COVID para hacer eso. No se necesita una maquinaria entre medio del Ministerio de Salud Pública y los hogares para recibir, administrar, dividir y estar ahí de que regenteando y dando muestras de un poder que no sirve para nada, porque eso no es lo que se necesita. Se necesita trabajo específico de campo ahí con esos ancianos, que es lo que hacen precisamente esas religiosas. Podrá haber muchos datos discutibles, podrá haber muchas porciones de verdad en un sitio y en otro. Eso siempre será discutible porque obviamente, y yo no me cierro a eso, yo he entrevistado a la directora de CONAPE, muchas veces la entrevisté estando en la radio, de modo que la conozco, de hacerle esas entrevistas, no conozco su trabajo, y digamos que, que dirige una institución que por el sentido del trabajo que yo hago y en lo que yo creo, me llama la atención, es algo que yo miro. Probablemente esté más pendiente de eso que algunas unas instituciones que tienen mucho más movilidad económica. ¿Por qué? Porque son instituciones llamadas a servir a los más vulnerables. Y en el discurso me sonaba todo bien, pero ahora cuando uno verifica la práctica y sobre todo ver que lo que hay en la prensa dominicana es un reparto de culpas, todavía no han sido capaces de decirle a este país, murieron tanto por estas razones, estamos tomando estas medidas, vamos a hacer un proceso de higienización, hay tantos médicos que están llegando, se le está sirviendo tales, esto es lo que se está haciendo, eso es lo que debería hacer, no reparto de culpas. De nada sirven las culpas, porque déjenme decirle, en este momento las monjas están proclives a pagar con su vida lo que allí ha pasado. Porque la directora está muy mal, tiene 71 años, hay una de las contaminadas que tiene 81 años. ¿Ustedes saben lo que significa eso? El COVID en esos cuerpos débiles, ancianos que han estado trabajando toda la vida. Entonces hay que ser más empático, más responsables y más cercanos. Y dejar de estar, como le decía anoche en Twitter, tratando de echarle la culpa a gente que hace lo que nadie hace, porque nadie quiere estar atendiendo ancianos pobres que no son sus parientes. Pero si pasamos trabajos nosotros en nuestro país para atender a los ancianos nuestros, aquí los dominicanos no les gusta llevar a sus ancianos a los asilos. La gente pobre cuida a sus ancianos. Parte de la cultura del dominicano es que sus hijos son como la garantía de que en el futuro tú me cuides. Y los ancianos usted los ve. Por eso incluso en Nueva York ahora se presentaban algunas dificultades, porque los dominicanos en sus casas generalmente tienen familiares ancianos, que hasta se llevan sus ancianos de aquí para Nueva York a hacer nada, a estar en la casa, comiendo, pretujado ahí, pero papá está conmigo, mamá está conmigo, me la traje para Nueva York, aquí tengo yo a papá. Y a la gente le encanta eso, tener a sus padres con ellos, a sus madres y a sus abuelas y abuelos. Los que terminan en los asilos son aquellas personas que, bueno, también las limitaciones económicas de las familias, otros incluso que tienen cierta comodidad pueden, pero que no tienen hijos de forma directa. Y hay algunos que lo dejan en la puerta abandonado y sin haber espacio las monjas salen y siempre los recogen. Nadie nunca se ha quedado frente a esa puerta a amanecer afuera si ellas están ahí y saben que llegó. Entonces yo creo que ante gente que hace ese tipo de trabajo, que es el tipo de trabajo que nadie hace, hay que tener un nivel de humanización más alta. Hay que tener un sentido de solidaridad y de respeto y de consideración más alta. Y yo lo estoy diciendo porque lo veo en la prensa y lo veo el titular del periódico El Caribe del día de hoy, veo en el día de ayer el Listín Diario, veo, o sea, todo mediáticamente, ahí sí es bueno resolver. Y yo entiendo también, y en términos periodísticos no culpo a nadie, porque las monjas no hablan, y ahora mismo pueden hablar nada, están enfermas. Una parte enferma y las otras asustadas, entre las que tienen enfermas, los ancianos que lo tratan como familia que se le murieron, los que están enfermos por el COVID, sospechoso de COVID con las medidas que eso implica, los otros que tienen todos los achaques del mundo, y una funcionaria pública dando telele en la prensa de que ellas tienen culpa, de que voy a hacer una investigación y de que voy a hacer y que voy a virar y que voy a tronar. Pues no se acepta, no se puede aceptar.
Y yo creo que ninguna persona decente que conoce cómo es el trabajo de hoy puede aceptarlo. Callado, no, no se puede aceptar. E invito a todas las personas que conozcan y que sepan a que pongan sus testimonios y los demás hogares de ancianos también. No es justo. Y a las congregaciones religiosas que tienen monjas y a los que tienen sacerdotes religiosos, no se queden callados y sean solidarios. No soy yo que tengo que decir solo a ustedes, ustedes lo saben mejor que yo. Pero apena mucho saber la soledad en la que se encuentran. A mí no me parece justo. Y ojalá que esto sirva para que se animen y en que en las próximas horas esa soledad ya no sea un hecho. En cuanto a los médicos y ese titular que veíamos ahí, quiero compartir con ustedes lo que dice la presidenta del Colegio Médico del Distrito Nacional, filial Distrito Nacional, Yocasta Lara. Porque ella dijo que a los médicos los iba a cambiar, porque lo iba para que traer a los médicos eficaces y eficientes, porque ellos tienen la culpa, que es el titular que da pie a la publicación que ustedes vieron del periódico El Caribe. Vean esto. A mí me ha tomado por asombro la decisión de la encargada del CONAFE, la señora Natalie María. Ella responsabiliza a los médicos del asilo de lo que está sucediendo. Pero a mí me gustaría saber en cuánta ocasión ella se ha reunido con los médicos de ese centro durante la pandemia. Yo tengo entendido que no lo ha hecho ni una sola vez. Tengo entendido que el protocolo que se está manejando en ese asilo es el que le envió una monjita de otro asilo de Colombia a los médicos que están prestando servicio en el asilo. A mí me gustaría saber dónde va destinado el presupuesto que le dan a CONAPE para el apoyo de los envejecientes, puesto que si ustedes se van a la página de Somos Pueblo, van a encontrar una publicación del 18 de abril, donde la doctora Núñez, neumóloga del centro, hacía una solicitud de pruebas rápidas. Ni apareció la encargada del centro, pero mucho menos las autoridades sanitarias. Las 100 pruebas fueron donadas por un partido político que no fue el PLD. A mí me gustaría saber por qué, si el viernes fue que se notificó la situación que había en el asilo, las autoridades sanitarias fueron el lunes. Aquí hay una irresponsabilidad de CONAPE. Aquí hay una irresponsabilidad del Ministerio de Salud Pública. Pero como la soga se corta por lo más frágil, es muy fácil ahora decir que son los médicos los responsables cuando más de 3 meses de esta pandemia ni una sola vez se han reunido con los médicos. No le han dado seguimiento. No han llevado las indumentarias necesarias, ni mucho menos los medicamentos. Y para muestra, un botón. Digo para muestra un botón porque ellos están solicitando ayuda por todas las vías. Entonces, lo que significa que no lo estaban supliendo. Por lo que hacemos un llamado a las autoridades a que esa decisión que ellos tomaran la sospechen, porque no vamos a tolerar abuso hacia el personal médico. No se lo vamos a tolerar, y mucho menos en medio de una pandemia. Lo que sucedió en el asilo es lamentable realmente, pero también hay que recordarle que ellos no estaban escapo de eso, porque estamos viviendo una pandemia. Que lean y que busquen en otros países cuál es la situación. Y no quiere venir a decir que son los médicos los irresponsables, que no trabajan y que tienen la culpa, cuando el Estado no ha podido cumplirle. Pagado por el Estado Dominicano, bajo la nómina del Estado Dominicano, en realidad, ese centro con casi 300 ancianos tiene 4 médicos a su servicio, 4, que son los que van. Tenemos a la doctora Alicia Núñez, que es neumóloga. Está en este momento infectada de COVID en su residencia. Tenemos a la doctora Rosanna Torres, que es geriatra. Tenemos que es de la Fuerza Aérea Dominicana, creo. Déjame ver si es... No. Esta es civil, Rosanna Torres. Tenemos a la doctora Fanny Pérez, que es geriatra de la Policía Nacional. Y tenemos a la doctora Felicia Fermín, que es geriatra
de la Fuerza Aérea Dominicana. Esos son los 4 médicos que de forma efectiva. Que hayan más médicos en una nómina es posible, pero no están ahí. Ni las monjas los conocen. Si tienen más, verifíquenlo. A ver qué pasa. Las monjas pagan médicos particulares para poder cubrir las deficiencias de ahí. Hay 2 médicos que están para pensión. Cristina Drivey y José Ortiz, pensionados. Y eso es todo lo que cuenta. Entonces, si tienes 4 médicos, una de ellas con COVID en su residencia, la directora ingresada con COVID, 2 monjas más ingresadas, una enferma, quedan 3 médicos. De esos 3 médicos, en el día de ayer, para que tengan una idea, en la noche había una sola persona. Y ya. Entonces, esa gente ha tenido que trabajar muy duro, ese personal sanitario, también poniendo en riesgo su propia seguridad. Muy duro porque eso es una muerte tras otra. Entonces todo se resuelve, sí, en la prensa eso suena excelente. Sí, o sea, hay unos equipos médicos y unos protocolos. Yo no sé del protocolo. Yo escuché lo que dijo la presidenta de la filial del Colegio Médico Dominicano, que es copiado de Colombia, porque no llevaron nada, que nunca se han reunido con ellos. Y hace poco decía, nosotros estamos 100%, estamos con todos los controles. Y estaban con todos los controles porque ahora se queja de que no le anuncian, de que no le avisaron. Y esto, que hay muchas anécdotas que ni vienen al caso ni siquiera mencionar, y de las documentaciones y de la historia, porque este hogar en particular tiene toda una historia con CONAPE. Así que por lo único que yo estoy abogando, yo no tengo nada contra nadie, no me perturba ninguna acción absolutamente. A mí lo único que sí que creo que cada gente decente de este país no puede tolerar es el abuso y la injusticia. Porque esos titulares son profundamente injustos. Y son injustos por la realidad que se vivió y que se ha vivido en ese hogar de ancianos San Francisco de Asís. Y si yo lo sé y no lo digo, yo me muero. O sea, tengo que decirlo. Hay que decirlo. Y la gente que sabe y que documenta y que conoce también debería dar un paso al frente y decirlo. Por honor, por el más mínimo honor, por honor a la verdad y a esas ancianas que lo único que han hecho es venir de otro país que este no es el suyo a limpiar ancianos pobres que lo dejan muchas veces abandonados, que tendríamos muchos más de los que tenemos hoy en la calle. Si tanto apogeo tiene, ¿por qué no recogen algunos que están en las calles que usted los ve? Porque ellas no dan abasto. Voy a ir a la pausa. Cuando regresemos estamos en otro tema.